como dice Gareca, en líneas generales, su impresión de lo que ha pasado ayer, si es constitucional o no, si es que el Congreso le puede decir que sí a esta intención o puede decirle que no, como le dijeron a Acción Popular y Frente Amplio. ¿Cuáles son las posibilidades legales y en qué lapso se tendrían que hacer las elecciones? Va a ser un poco largo, así que le pido, por favor, paciencia para con la gente, que no todo el mundo es abogado constitucionalista. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Philip. Yo creo que toda la población peruana debería saber algo que sí puede ser muy técnico, jurídico, pero todo ciudadano debe saberlo, que es este principio de los actos propios que debe manejar desde el presidente de la República hasta el último funcionario público del país. ¿Qué quiere decir este principio de los actos propios? Que para que tenga legitimidad, o sea, y se pueda aplicar un acto público, sea cual sea este, debe tener dos condiciones. Uno, que sea legal y quien lo ejerce tenga la capacidad para ejercer este acto público. Digamos, el presidente de la República puede haber hecho lo que hizo ayer en el Congreso de la República al hacer su discurso de apertura, digamos, del año, luego de la fiesta patria del 28 de julio. Y segundo, si tiene la capacidad moral para hacer esto. Entonces, el tema acá es bien discutible, ¿en qué sentido? De que el señor Vizcarra, hace mucho tiempo, que debió ser destituido por una sistemática transgresión de la función que tiene como presidente de la República, de observar la separación de poderes del Estado, ¿no?, de garantizar el orden democrático, el orden constitucional y legal. Es una de las funciones, la primera función que establece el artículo 118 de la Constitución, cosa que no ha hecho, sino que ha hecho todo lo contrario, avasallando al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Congreso de la República, y la mejor demostración la hemos tenido el día de ayer en su discurso a la Nación, que terminó, sorprendentemente para todos, porque después que hace un informe de ONG para el Desarrollo, con segmentos de actividades o proyectos aislados, pero sin ninguna visión de desarrollo de país, porque el Perú no está cumpliendo un plan de desarrollo nacional, sino está cumpliendo el plan de desarrollo que le está haciendo la OCDE. A ver. Y eso se refleja en los datos que nos ha dado. Ya, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando trataba de determinados temas de tremenda trascendencia, la ley de minería, el aeropuerto de Chinchero o el plan de desarrollo vial, yo estoy acostumbrado, pues, a leer textos, y la doctora también. Entonces, nosotros en nuestra cabeza sabemos, pues, que una idea, cuánto demora en leerla y cuánto demora en desarrollarla. Eran párrafos de tres líneas. Y decía la ley minera, tac. El aeropuerto de Chinchero, tac. El plan de desarrollo vial, lo leyó, era un párrafo de este tamaño. O sea, como que el señor ha hecho un discurso no muy elaborado en cuanto a razonamientos ni a cifras, y que él se ha esperado hasta el final del discurso para lanzar esta propuesta, que siendo constitucional o no, como que no ha hecho ni siquiera ensayándola, porque él no leía con un énfasis determinado tal cosa, sino que yo creo que el señor ha pensado que si Salaverry salía, podía disolver el Congreso. Si Salaverry no salía, no lo disolvía. Entonces, disolver el Congreso, como que en este momento no es muy potable, pero esta patea de tablero de que nos vayamos todos, sí lo va a hacer para la gente y le va a permitir seguir ganando tiempo para el segundo movimiento. O sea, me dicen que invitó congresistas luego de su discurso, a Palacio no fue nadie, como que está haciendo camino al andar. Entonces, en ese sentido, esta propuesta, que tampoco dejó, porque yo a usted, doctora, yo le pido un informe y usted me dice, Philip, ok, perfecto, dame el documento para hacer el informe. O sea, ¿cómo vas a poder hablar si es constitucional o no si no tienes las líneas? Pasando eso, que no es poca cosa, el Congreso le puede decir que sí, ¿y qué pasa si el Congreso dice que no? Esto no es procedente. Tú no puedes hacer un cambio constitucional sin que nosotros querramos. Y cambiar la Constitución es acortar el mandato. Entonces le dice que no. ¿Cuál sería el otro movimiento del tipo? ¿Cerrar el Congreso? ¿Le pueden decir que no? No, pero es que a esto voy. Que el Congreso hace tiempo que debió poner cartas en el asunto. Porque la propuesta que plantea el señor Vizcarra, más allá de que si le quiere poner, por ejemplo, un artículo adicional de que el presidente en función, que no haya sido elegido para el cargo presidencial, sino que ha tenido que cubrirlo por la vacancia del titular, puede participar en las elecciones, ¿no? Puede poner una cosa... O como dijo Mulder, extender el mandato. O sea, si lo acorta, él podría decir, ¿y por qué no lo extendemos? O sea, cambio constitucional, yo me quedo un año más y ustedes los congresistas también.
Pónganse a pensar que hubiera ganado Salaverry. Y él dice, ¿sabes qué? No, 2 añitos más. Y la gente va a decir, sí, Salaverry lo máximo, sí, Martín es lo máximo, 2 años más. Y el Congreso le hubiera dicho que no, ¿no es cierto? Debería ser el... Pero, a ver, por eso le digo, para extender luego de la pausa, las dos posibilidades. Que el Congreso le diga que no es lo que debería pasar, pero no creo que el Congreso tenga la testosterona o los ovarios bien puestos, como Dios manda, para decirle que no. Lo más probable es que le diga que sí, ¿cierto? Y para el sí, tiene que ir a un referéndum, y de referéndum a elecciones, y a convocatoria, y a todos los procesos internos que son más difíciles que chuparse el codo. Pero, a ver, para tú ver la procedibilidad de una propuesta, si sea del presidente de la República, tienes que examinar los motivos, la exposición de motivos. Y él ha dicho, ¿cuál es el motivo? El pueblo quiere que el Congreso se cierre. Y esto es una falacia, es una gran mentira revestida de una supuesta verosimilitud. ¿Por qué razón? Porque desde que asumió la presidencia el señor Vizcarra, su gobierno se ha afianzado en ganar popularidad denostando al Congreso, desprestigiando al Congreso, que no es ni mejor ni peor que muchos congresos anteriores que hemos tenido, hay que reconocerlo. Entonces, en este momento, él quiere sustentar esta propuesta como si fuera legítima constitucionalmente en un conglomerado de actos delictivos que ha cometido él, su gobierno y la prensa, que ha sido parte de un gran montaje de delito contra la fe pública sistemático en agravio de la nación, por el cual todos los problemas nacionales se los han asignado al Congreso. Bueno, eso pasó con Montesinos también, o sea, a mí no me llama la atención. Los mismos que le leían al teleprompter, claro, pero a Montesinos ahorita son los mismos que están ahorita, no han cambiado las caras. Bueno, pero el tema es que él dice que la población reclama el cierre del Congreso, pero hay una gran cantidad de población que opina lo contrario porque no tiene capacidad de publicar lo que piensa y lo que cree en los medios que el gobierno controla. Porque hay ahí no solamente el financiamiento de la publicidad del Estado, sino además que hay una confluencia o una concurrencia de intereses entre el dueño principal de, en este momento, del Grupo El Comercio y también del señor Vizcarra, miembro del Club de la Construcción. A ver, como usted ha sido docente universitario, usted también pone siempre en la teoría de los juegos los ejemplos. Entonces, se levanta el presidente Vizcarra y dice, el pueblo está agobiado por el costo de la tarjeta de crédito. ¡Sí! El pueblo quiere una moratoria. Es decir, voy a presentar un proyecto de ley que permite que ustedes dejen de pagar las tarjetas de crédito, sino afectar en las centrales de riesgo su crédito. Y el gobierno va a asumir esa deuda, porque hace rato que los bancos malditos, CTM.com, les están robando. Presento mi proyecto de ley y hago cuestión de confianza, porque el pueblo no quiere pagar tarjeta de crédito. Obvio, usted no quiere pagar, sus hijas tampoco, ¿no es cierto? Su mamá tampoco, sus amigas tampoco, todo el mundo lo va a aplaudir. Entonces la legitimidad social va a tener. Y algún congresista le va a decir, un momentito, usted no puede decir que puede haber un cabezazo, porque el día de mañana no pagan las deudas las empresas, y mañana no pagan las deudas las empresas extranjeras. Eso es inconstitucional. Eso está mal, usted no puede hacer una ley del cabezazo, y menos que el Estado lo asuma. Y el tipo dice, entonces disuelvo el Parlamento. Es igualito. No, esa es la otra parte, ¿no es cierto? Ajá. Que él no puede estar haciendo cuestiones de confianza por lo que le venga en gana, que es lo que está pasando. Y a mí me parece penoso la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional respecto a esto de que sí, que como no está regulado en la Constitución para qué tema se puede plantear la cuestión de confianza, lo pueden plantear para cualquier tema. Y esto no es así. O sea, realmente lo que la Constitución establece, y lo ha mencionado muy bien Domingo García Belaúnde, que es constitucionalista reconocido, que en la exposición de motivos de la propia Constitución está el hecho de que es solamente frente a 2 gabinetes que el Congreso rechaza, y 2 gabinetes consecutivos, podría ser que se plantee el cierre del Congreso, porque se hace cuestión de confianza y definitivamente el Congreso lo rechaza, y ahí procede que se cierre el Congreso porque tiene que funcionar el orden democrático, tiene que continuar gobernando el Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la única posibilidad en que se ponga el límite de cerrar el Congreso.
En este caso se está poniendo cuestión de confianza por reformas constitucionales, lo cual es en contra del artículo 206 de la Constitución. Achicar el mandato parlamentario y el mandato presidencial es cambiar la Constitución. Pero ir en contra de la potestad del Congreso. Es potestad del Congreso reformar la Constitución. Entonces no puede venir el Ejecutivo a decirle cuestión de confianza por esta reforma constitucional. No puede hacer eso. Lo ha venido haciendo, es más, lo ha obligado al Congreso a aprobar sus mamotretos de reformas judiciales y políticas. Ya. Y haciendo cuestión de confianza. Es que, doctora, o sea, yendo en contra del orden constitucional. Ya, es que eso. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este closet va a quedar espectacular. Mira, acá. Oye, ya puedo. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.